sabemos que viene muy mal la recaudación a nivel nacional, provincial, ni hablar de la municipal, ni hablar. La municipal estamos trabajando realmente en una, en un esfuerzo muy, muy grande, porque no se logra echar a andar la rueda, y eso que el intendente sabiamente ha parado, está trabajando sobre la emergencia, estamos trabajando sobre lo principal, el intendente ha parado obras públicas, solo lo que es indefectible, que ya está pago, ¿sí? Lo otro está en el presupuesto, hay obras de asfalto que están en el presupuesto, que se plantean, que son algunas que están licitadas, pero que se van a gastar ahora, o que estaba planificado, pero son muy pocas, no son grandes obras, no es un año, lamentablemente, para hacer grandes obras, entonces es un presupuesto que va a depender mucho de lo nacional y de lo provincial. ¿Recuerda el porcentual que ha subido en relación al año pasado? 20% aproximadamente, 18, 20, 22. Y lo que pasa es que tampoco podemos ir a mucho más, porque en realidad la realidad nos está indicando que no hay incremento en nada, no hay paritarias, no hay cuantos sueldos, no hay, si bien la inflación está teniendo por mes 1,5, 3, 4, 2, 1, qué sé yo, estos porcentajes que a veces nos impactan a nosotros, pero en el tiempo, no ahora. Entonces, este porcentaje tiene, digamos, tiene mucho que ver con esta realidad mundial. Hay que entender eso, porque hay muchas empresas que van a ser las generadoras de obras que tienen trabajo que dependen de la dolarización y dependen de este sistema global de trabajo. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta en un presupuesto. Hasta acá se va cumpliendo. No tiene muchos compromisos de deuda la Municipalidad de Tunuyán, tiene algunos leasing, que son de maquinaria, de luminarias, que usted sabe porque ha seguido de cerca toda esta metodología que hemos implementado en los últimos años. Hay créditos de gestiones anteriores que se están pagando y que se terminan en poco tiempo, y eso es un aliciente para el municipio. Deudas en dólares que se contrajeron hace muchos años, que en otras gestiones también se dejaron de pagar y que después hubo que refinanciar. Esto también es importante decirlo, porque nosotros asumimos y no hemos dejado de pagar una sola cuota desde que asumimos y que refinanciamos lo que el gobierno anterior había dejado de pagar. Nosotros tomamos ese compromiso y hemos venido cumpliendo.